Santa Misa se ofrece por el eterno descanso de Graciela Gloria Quinto Tapia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente esta Santa Misa, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Sé propicio, Señor, con tus siervos y multiplica bondadoso sobre ellos los dones de tu gracia, para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la caridad, perseveren siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del Éxodo. En aquellos días, cuando le avisaron al faraón que los israelitas habían escapado, el faraón y sus servidores cambiaron de parecer con respecto al pueblo de Israel y exclamaron: ¿qué hemos hecho? Hemos dejado escapar a nuestros esclavos israelitas. Entonces el faraón mandó enganchar su carro y llevó consigo sus tropas, 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, cada uno con sus respectivos guerreros. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que persiguiera a los hijos de Israel, mientras estos se alejaban jubilosos. Los egipcios los persiguieron con todo un ejército de caballos, carros y guerreros, y les dieron alcance mientras acampaban junto al mar cerca de Pi-Hahiroth, frente a Baal-Zephón. Al acercarse el faraón, los hijos de Israel alzaron sus ojos y, viendo que los egipcios los perseguían, tuvieron miedo. Clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulturas en Egipto para que nos trajeras a morir en el desierto? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿No te dijimos claramente allá: déjanos en paz, queremos servir a los egipcios? Pues más vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés le contestó al pueblo: no teman, permanezcan firmes y verán la victoria que el Señor les va a conceder hoy. Los egipcios que ven ahora no los volverán a ver nunca. El Señor peleará por ustedes y ustedes no tendrán que preocuparse por nada. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué sigues clamando a mí? Diles a los israelitas que se pongan en marcha, y tú, alza tu bastón, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas entren en el mar sin mojarse. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan.
y me cubriré de gloria a expensas del faraón y de todo su ejército, de sus carros y jinetes. Cuando me haya cubierto de gloria a expensas del faraón, de sus carros y jinetes, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Palabra de Dios. Alabemos al Señor por su victoria. Cantemos al Señor, sublime es su victoria. Caballos y jinetes arrojó en el mar. Mi fortaleza, mi canto es el Señor. Él es mi salvación, Él es mi Dios y yo lo alabaré. Es el Dios de mis padres y yo le cantaré. Alabemos al Señor por su victoria. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Precipitó en el mar los carros del faraón y a sus guerreros. Ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes. Alabemos al Señor por su victoria. Las olas los cubrieron, cayeron hasta el fondo como piedras. Señor, tu diestra brilla por su fuerza. Tu diestra, Señor, tritura al enemigo. Alabemos al Señor por su victoria. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos: Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. Él le respondió: Esta gente malvada e infiel está reclamando una señal, pero la única señal que se le dará será la del profeta Jonás. Pues de la misma manera que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esta gente y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien que es más que Jonás. La reina del sur se levantará en aquel día del juicio contra esta gente y la condenará, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien que es más grande que Salomón. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le piden una señal a Jesús, un milagro especial, que lo haga frente a ellos. Jesús ha hecho muchos milagros, ellos lo saben, y con aquellos milagros Jesús va confirmando frente al pueblo su divinidad. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero hoy día también hay muchas personas buscando apariciones, milagros y cosas especiales. Nos debieran bastar a nosotros también los milagros de Jesús, aquellos que hizo durante su vida pública para manifestar su divinidad. Pero no. Andamos corriendo entre cualquier cosa que dicen. Aquí se apareció, aquí le dijo tal cosa, una imagen. Ciertamente la Iglesia ha reconocido apariciones especiales,
y nosotros estamos, ¿no es cierto?, muy contentos con ellos, Fátima, Lourdes. Pero muchas veces pasa que cualquier cosa nosotros, antes que la Iglesia lo confirme, ya nosotros estamos aceptando esas cosas, incluso buscándolas. Hay que tener mucho cuidado porque el demonio también utiliza, no nuestra fe, sino nuestra ingenuidad, ese deseo de cosas nuevas. Recuerdo hace algunos años atrás, cuando llegaban desde Miami un matrimonio que decía que se poseía de ellos nuestro Señor y la Virgen. ¡Poseía! ¡Qué espanto! Eso inmediatamente uno se da cuenta que no es de Dios. Pero mucha gente iba y solo algunos especiales ellos les manifestaban esos pseudos milagros o pseudo apariciones. Y lamentablemente aclarar después esas cosas es un poco difícil porque la gente a veces no quiere entender. Y siempre en estas cosas hay que esperar el dictamen de la Iglesia, ¿no?, que con sabiduría y paciencia va investigando aquello que es de Dios y lo que no es de Dios para que los fieles no se confundan en su fe. Ciertamente que Dios hace milagros y cada uno de nosotros lo ha podido palpar quizás en su propia existencia, la de su familia, cuando le hemos pedido a Dios o a la Santísima Virgen o a algún santo su intercesión para especialmente la salud de aquellos que amamos. Y muchas veces han ocurrido y se lo agradecemos a Dios y estamos contentos con esos dones. Pero me refiero más bien a estas cosas que algunas personas van promoviendo, sobre todo en estos medios como Internet, que a veces suelen ser un poquito peligrosos. Tengamos mucho cuidado, busquemos más bien el reino de Dios y la santidad de vida. Y todo lo demás, como dice la misma Sagrada Escritura, nos vendrá por añadidura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por el eterno descanso de Graciela Gloria Quinto Tapia, y encomendamos también al muy querido y sufrido pueblo cubano para que muy pronto, por intercesión de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, puedan alcanzar la paz, la libertad y la justicia que tanto anhelan y necesitan. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que con la perfección de un único sacrificio
pusiste fin a la diversidad de sacrificios de la antigua ley, recibe las ofrendas de tus fieles y santifícalas como bendijiste la ofrenda de Abel, para que aquello que cada uno te ofrece en honor de tu gloria sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Nicolás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de Graciela, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Hazlo pasar de su antigua condición a una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Santa Misa ha terminado, podéis ir en paz.